preparado o no? Ay, yo sí sé hacer eso porque yo contaba los chismes en el pueblo. ¿Cómo se prende esto? Mejor dicho, bienvenidos al Guta con Tamalio, así que pendientes, al aire, doctor. Bienvenido. Normalmente venimos con personas que trabajan, que hacen función por la ciudad y por el departamento. Hoy traigo una que hace más que función. Eso hace promoción y toda la cosa. Hoy traigo una doctora que yo le he dicho que es brava, así que... Todos los Luises, los Luis le tienen miedo, doctora. Ya me dijeron esa cosa. Que es que eso hace traer gente para el Tolima como arroz y eso mucho. Hoy vamos a hablar con la gente directora de Cotelco, la doctora, ¿cómo es que se llama usted, doctora? Zulma Esperanza Barrios. Zulma Esperanza, uy, tan suave la van a usted. Ella es la directora de Cotelco, se llama la cosa, ¿cierto? Cotelco, capítulo Tolima, sí. Asociación Hotelera y Turística de Colombia. Ah, bueno, la cosa, socia. O sea, ¿sí que por eso es que a usted se la pasa de cotel en cotel, doctora? Que uno la ve de puros cocteles y la no, cosa. No, cuando me invitan a cocteles voy a cocteles, pero el 90% me la paso trabajando. Luego Cotelco no es de cocteles y la cosa es... No, Cotelco es la Asociación Hotelera y Turística de Colombia. Ah, usted tiene que ver con los hoteles y la cosa. Con los hoteles, con el turismo. Ay, buena la vaina, o sea que sí. Usted mantiene paseando. Sí, en este momento nosotros con todo el trabajo que se está realizando en Cotelco, sí. Estamos en presencia en todos los municipios, trabajando, desarrollando por el turismo, trabajando articuladamente con agencias, con restaurantes, con hoteles, con artesanos. Mejor también. Dicho, ahora me cuentan, déjeme acelerar. ¿A usted y a dónde, doctora? ¿Usted iba a Guereña? Yo nací en Rovira, Tolima. Luego vinimos un rato a Ibagué, después me fui para Bogotá como 10, 12 años. Luego estuve en Cali 5 años y hace más o menos 3 años estoy en Ibagué. ¿Y es de Colombia iba por ella? Soy colombiana. Colombiana la cosa. ¿Y estudió qué estudió usted, doctora? Yo estudié administración de empresas. ¿Acá en Tolima o dónde? No, yo estudié administración de empresas en la Universidad Cooperativa de Colombia. Inicié en Ibagué y terminé en Bogotá. Ay, tan bueno. ¿Cuántos guambitos tiene usted, doctora? Yo tengo una y es Gabriela, tiene 10 años y es divina. ¿Así con la mamá, doctora? Más bonita. Y esa humildad, doctora. No, no es un tema humildad. Si tú no crees en ti mismo, ¿quién va a creer en ti? Ah, sí, eso sí dijeron los de los... Bueno, no puedo decirlo. Así digo juegos nacionales, doctora. Oye, doctora, y a prosópito, ¿y el esposo y a usted qué hace? Él trabaja muy lejos. ¿Sí? Tiene paciencia, porque usted viajando, ¿cuándo la ve? Es que es rico que él esté lejos y que yo esté trabajando, así funciona todo. Ah, nos vemos de vez en cuando. Es bueno. Bueno, tan bueno el negocio, la cosa, no pelea ni nada. Bueno, doctora, ¿y hace cuánto usted se metió en ese tema de los cocteles y esa cosa? Llevo año y medio, básicamente. Desde mayo del año pasado empezamos a trabajar en Cotelco. ¿A usted reemplazó a quién? ¿Al doctor Borges? Sí. Sí, de alguna u otra forma. Antes había una niña, se llamaba Rocío, y yo llegué a cubrir a Rocío. Sí, porque antes estaba un viejito casi de pensión ahí en Cotelco. Sí, pero fue una persona que trabajó mucho por la asociación, la desarrolló casi por 20 años, hizo un trabajo interesante. Fue buena la gestión de don Héctor Emilio. ¿A usted se cree ese discurso? Sí, yo me lo creo, claro, no es que yo lo he visto, los números no mienten, no se equivocan y eso uno lo ve. Uno pareciera que no, que hasta ahora se está dinamizando la cosa de los hoteles y el turismo en el Tolima y en la ciudad de Ibagué. El dinamismo que ha tenido, digamos, durante año y medio ha sido un trabajo, primero porque la hotelería ha crecido, el sector ha crecido y también el gran anhelo de la junta directiva de hacer de estos pequeños hoteleros y del sector turismo una oportunidad grande para atender el departamento del Tolima. Entonces fue una estrategia que se viene trabajando desde junta directiva, que se ha concretado directamente con la dirección y que hemos logrado hacer un equipo de trabajo extraordinario, no solamente las personas que están en nuestra oficina, sino con todos los prestadores turísticos que en este momento pues creen en Cotelco, que nos han acompañado. Mejor dicho, es peligroso, doctora, porque es que a usted alargan el discurso. ¿Cuál es la vocación turística del Tolima y de Ibagué puntualmente?
El plan de desarrollo turístico del Tolima es claro y se habla que tenemos un turismo de naturaleza y de cultura. Y básicamente eso existe en el Tolima. Miremos los paisajes, miremos las oportunidades que hay en Prado, la oportunidad que tenemos en Espinal, lo que tenemos en Melgar, lo que tenemos incluso aquí mismo en Ibagué. En la gente tenemos de Onda también, doctor. La gente de Onda. En Onda tenemos un tema cultural increíble, la calle Las Trampas, toda esta historia, esta cultura que nosotros podemos rescatar y que podemos hacer turismo no solamente histórico. En Onda ha sido un tema interesante, pero hay que seguir trabajando en Onda. Oye, ¿y harto Mariquita? ¿Harto turismo en Mariquita? Mira, la verdad es que en los últimos, el último año, digamos, nosotros hemos visto que la ocupación del norte del Tolima está a un 32%. Eso quiere decir que básicamente 7 meses, 8 meses al año está desocupada. Y ahí hay una oportunidad muy grande de traer turistas, de volver a vender a Mariquita como un tema de fin de semana, un tema de rescatar todas estas bondades que tiene Mariquita para hacer turismo naturaleza. Ahí hay la fruta, en ver que yo tengo el la mangostino. Fruta de Mariquita, el mangostino y la. Mejor dicho, espere, la doctora, porque es que eso hay que facturarlo acá, porque si no, ¿cómo se hace la cosa? Vamos a comerciales. Usted no ha comido tamal, doctora. Ya, voy a comer. Haciéndole ahí el tamal, usted. Listo, vale. ¿Le gusta el cacao caliente o frío, doctora? De las dos formas. ¿Sí? Sí. ¿Todo es que haya cacao? Sí. Claro. Eso es lo importante, la cosa. Comerciales, y ya volvemos a ver cómo es que es la cosa en Ibagué, el turismo en Ibagué. ¿De qué se acordó? No, de nada. ¡Hijo de mal! Oye, doctora, pero usted la quiere la producción porque le echaron dos huevos, vea. Ah, siempre he sido consentida. ¿Usted de buenos huevos? Totalmente. ¿Cómo desayuna usted? ¿Cuántos huevos echa en la mañana? No, uno. ¿No? ¿Caldito? Uno, ¿no? Caldito, changuita, revueltos, periquito. ¿Cómo le gustan los huevos? ¿Revueltos, pericos, sudados? Revueltos. ¿Cacerola? Revueltos. ¿Bien batidos? Bien batidos. Bien. Me voy a invitar en el desayuno. Cuando quiera. Bueno, más bien hablemos de cosas chéveres. Usted me dijo que en Ibagué hay vocación de la. Es que yo no sé qué hacer, otra, porque es que unos dicen, por ejemplo, ahora en la política, que pasó la en la política, vale, y si yo que quedé, ya tengo alcaldito y gobernador. Dicen que decían que no, que vea, que es que hay Ibagué es para el turismo, y otros que no, que eso es Ibagué para el negocio. Al fin, Ibagué, ¿qué vocación tiene, otra? Ibagué tiene una oportunidad muy grande en tema de turismo. Aquí hay turismo, aquí hay muchos tolimenses que trabajan y viven del turismo. Nosotros aquí podemos hacer turismo de naturaleza, podemos pasear en jeep, podemos hacer torrentismo, podemos ir al Nevado del Tolima. ¿Qué es lo que es torrentismo? Podemos salir con... esto se llama turismo de aventura. Entonces, porque yo sí conozco más de uno que está en la torre en el Parque La No, Musa. Ese no es. Ese no es torrentismo. No, eso no es torrentismo. Torrentismo viene, es ir directamente, bajar, digamos, por cuerdas. Ay, rafel. Rafel y todo este tema, un tema de agua, un tema de combinación cuerdas, agua, es un tema interesante. Ay, chévere, ¿y dónde se hace esa agua? Esto se hace en el cañón del Conveyman, también se hace por parte del Totumo. ¿A usted se cuelga todo eso también? Pues no lo he hecho, pero voy a hacerlo, porque me parece supremamente interesante vivir la experiencia, pues de esa manera poder contarla y poder venderla mejor. Oye, doctora, dicen que es que uno se puede tirar de unos pájaros para las montañas en Ibagué, se llama parapente. Parapente. Eso también es interesante y aquí también se hace. Lo más importante es hacerlo con alguien que sea profesional, que tenga, que esté certificado, que cumpla con todas las condiciones necesarias, pues para generar un tema de confianza. Espere un momentico, porque es que a usted me preocupa un tema que a yo me preocupa. Dime. A ustedes como, ¿cómo es que llaman? Los bebedores, los de los hoteles. Cotelcos. ¿A ustedes sí han preparado la gente para el turismo? Sí, claro. Nosotros desde el año pasado, unando esfuerzos con la gobernación del Tolima, hemos logrado realizar unas formaciones, unas capacitaciones, no solamente a nivel Ibagué, sino a nivel departamental, en
calidad turística, cumpliendo la ley de piscinas para un tema de salvamento acuático, servicio al cliente, y también hemos hecho una campaña contra la ESNA Soy Mi Dueño, buscando un turismo responsable. Durante el 2015 hemos trabajado fortaleciendo nuevamente la calidad turística del departamento. ¿Para qué? Para cumplir la norma NTS 002, la norma NTS 003 y 004. ¿De qué se trata eso básicamente? ¿Qué se trata? Es el cumplimiento, la obligatoriedad de cumplir esa norma en calidad turística para que los prestadores turísticos puedan seguir realizando su actividad, bien sea hoteles, restaurantes y agencias de viaje. Esto es reglamentario para renovar el Registro Nacional de Turismo en el 2016. Un momentico, porque es que usted se me adelantó, yo lo iba a dejar ese tema para después. Bueno. Pero, mejor dicho, vea, usted dice que una cosa de las piscinas. Sí, esa es la ley de piscinas. Si están reglamentadas, y ustedes capacitaron a la gente. Melgar, por ejemplo, que hay un poco de mis piscinas. Mira, la ley de piscinas ha sido una ley muy compleja, de muy difícil cumplimiento. Este año se le hicieron unas modificaciones y hay muchos hoteles, yo te hablo por los hoteles nuestros, que están en ese proceso y otros que ya están cumpliendo al 100% con la norma. Eso le evita accidentes y toda la... La seguridad al huésped y también la seguridad al hotel en el momento que se presente algún siniestro o alguna situación difícil o compleja. Otra. Cuando la gente, por ejemplo, dice, ay, es que ya en Ibagué no atienden al turista, ya no son mala gente, el tema de servicio y todo eso, ¿ustedes capacitan en eso? Nosotros hemos hecho varias capacitaciones de servicio al cliente, pero no es la típica servicio al cliente que te sientas, escuchas, miras clientes difíciles o cliente, el tipo de cliente no, sino básicamente trabajamos el cliente personal, trabajar desde el corazón. Cuando yo estoy bien, yo puedo prestar un buen servicio, y eso es lo que hemos hecho a través de Escultores de Sueño. Tenemos un coach interesante que ha sido el doctor Jorge, que nos ha acompañado. ¿Qué es que se llama? Un coaching, nuestro coach. ¿Qué es esa buena? El coaching es la forma o la técnica que se tiene para que a través de palabras, de preguntas, tú logres llegar a una serie de situaciones o que sea, te están afectando. O sea, es el instructor. Es un instructor, moderador, que te enseña a mejorar, digamos que tu comunicación contigo mismo y con los otros. ¿Cómo enredar a usted a un turista, sacarle la plata y que se vaya contento y vuelva? Más o menos la cosa. Sí, básicamente es eso, que crea, más que cualquier otra cosa, es que si yo creo en mí, yo puedo hacer de una manera muy sencilla que los demás crean en el Tolima y crean que aquí hay turismo y que aquí hay cosas por hacer. Bueno, venga, ahora, doctora, es que me gustaría ahora. Siga haciéndole al tamal. Bueno. Vamos a comerciales y cuando regresemos, ojo a ustedes que son lo de los turistas, porque si no están reglamentados, dentro de poco de agua, no pueden trabajar, peligra. Bueno, ya vamos llegando al final, doctora, eso es rápido. Bueno, ahora sí, cuénteme la cosa. Si yo tengo un negocio, un hotel y la cosa, y si yo no me reglamento como están otra vez autorizando la vaina, ¿pierdo el hotel? Te multan, te cierran el establecimiento y tienes que pagar 500 salarios mínimos legales vigentes. Uy, ¿cierto, doctora? Sí, porque lo que busca la norma de sostenibilidad turística es de que tú cumplas tres aspectos importantes. ¿Y uno, cuál es uno? Ambiental, uno socioeconómico y otro sociocultural. ¿Cómo es el ambiental? El ambiental es que cada una de las actividades que tú realizas dentro del hotel, dentro del establecimiento o la agencia o restaurante, sean amigos del medio ambiente y que eso logre minimizar los impactos ambientales que se puedan tener dentro del establecimiento que tú tengas. Sean agua, ahorro de agua, ahorro de energía, reducción de productos químicos, un manejo de los residuos que salen de los hoteles, de toda la operación. Bueno, y entonces, ¿y el otro cuál es? Sociocultural, es donde tú debes de informar a los turistas qué recursos qué tenemos en fauna, qué tenemos en flora y qué tenemos en cultura. Ahí básicamente lo que estamos buscando, lo que busca la norma, es que podamos promocionar el destino, que podamos mostrar lo nuestro y que sea un apoyo, un trabajo articulado con todos, pues para posicionar el turismo de una manera interesante cada una de las regiones. ¿Y el tercero? Y el tercero es el socioeconómico. Si tú logras minimizar esos impactos ambientales, traes más turismo, más turistas, obviamente
que vas a reducir unos temas económicos de manera positiva, impactos económicos fuertes en tu establecimiento, reduces generando una rentabilidad interesante. ¿Y el beneficio propiamente para el dueño? Para el dueño, para el turista, porque es un tema de seguridad interesante también, para los empleados y para todos, porque eso es generar cultura. Oye, doctora, ustedes acá sí están uniéndose, usted como que empezó a poder como a unir la cosa y la vaina, ¿cierto? Pues mira, aquí hay muchas cosas interesantes por hacer. Y nosotros hemos venido trabajando este año con Gobernación, con la Secretaría de Desarrollo Económico y Cotelco en hacer básicamente eso, trabajar articuladamente con agencias, con restaurantes, con hoteles y también con los artesanos, porque los artesanos hacen parte fundamental e importante en el desarrollo turístico. Nosotros en los hoteles vemos que llegan los turistas y nos preguntan, ¿dónde compro las artesanías? ¿Dónde puedo ir a comprar y llevar un recordatorio interesante a casa? Y nosotros, bueno, ¿dónde están los artesanos? Entonces digamos que son totalmente vitales, importantes en toda la cadena y poder hacer esa red de apoyo con todos. Por ejemplo, yo me dicen de los hoteles, me llaman y dicen, Tamario, venga, traiga la olla que hay turistas para que vendan tamales. Y yo por ejemplo, monté dos ollas en el Esteral, doctora, en la puerta, pero no les gustó, fue la olla en la puerta. Pero ellos lo llaman a uno para que la gente compre el tamal. ¿Así es que funciona? Pues. Lo van llamando uno entre otro negocio para que venga y... Sí, es importante. Mira, de hecho, los hoteles son el canal más importante y más directo para que los artesanos puedan comercializar y vender todos sus productos. Otra una pregunta. Digamos, si yo quiero hacer una chiva, llego de turista, ahí lo pueden a uno en la chiva, acá también, todos esos negocios así. Claro, si nosotros logramos hacer esa articulación completa, que en la chiva nos recojan, que luego vayamos a un restaurante supremamente interesante donde podamos comernos un delicioso tamal. Por ejemplo, el restaurante Don Tamalio. Don Tamalio, vamos eso. Donde Don Tamalio, nos comemos un delicioso tamal, luego vamos y hacemos turismo de aventura, almorzamos al aire libre, paramos rico, luego nos venimos, hacemos masajes, un tema de una fogata, de tomarnos un canelazo con aguardiente tapa roja. Sería interesante poder hacer todo eso. Acá hay una cosa donde uno va a ver las estrellas allá en la variante. Sí. ¿Cómo se llama eso? No. Que hace campamentos y todo. ¿Cuál? Una cosa para... No se rían, es que acá ya han pensado eso de huevón para los moteles de allá. Una cosa de campamento y la cosa. Camping La Cuara. Camping, esa cosa. ¿Cierto que sí? Sí. Allá. Que yo dije, van a ver estrellas en la variante. ¿Se imaginaron quién sabe qué yo motel? Yo sí. ¿Usted también se imaginó el mismo? No, yo no me imaginé eso. Nada ahí, más. Doctora. Nada, no, yo no, yo no. ¿Pero usted juega la lotería, doctora? Siempre. Y más la del Tolima, porque hay que apoyar lo nuestro. Ya regalar esos billeticotas. Regálenmelos. Este sí son los ganadores, porque llevo muchos años comprando la lotería y no me la he ganado. Pero eso sí han dado cosas, sí han dado premios. Se ha visto que usted juega, que si le pega al chiquito, le dan por el chiquito. Sí. Que si le pega a usted, le dan lo del asador, le dan tostadoras, le dan altos premios a uno, otra vez una lotería. Sí. Si él lo gana, mitad, y 50. Hacemos un hotel. 70-30. ¿Se va a quedar con 30 usted? No, yo con 70 y tú con 30, obvio. ¿No? Bueno, quédese con... No es que me regales, es un regalo, ya no devuelvo. Yo le regalé el tamal y no le cobré ni el 100%. No, bueno, entonces yo ahí te doy una participación del 35 para que hagamos negocios. Muy tan amplia. Todo es que uno apoya a la lotería y a la salud de los tolimenses. Y a la salud de los tolimenses, sí señor. Otra, ya vamos finalizando. ¿Cuál es el mensaje que a usted le da a los televidentes? A los televidentes que vengan al Tolima, que se gocen esos paisajes, que aquí hay turismo de naturaleza, turismo de cultura, que hay gente linda que está trabajando fuerte por el desarrollo del departamento. Gracias. Y que sería interesante que se dieran la oportunidad de estar y visitar el Tolima de una manera continua. Música también, conciertos cada rato. Música, conciertos, somos la capital musical de Colombia, entonces hay que aprovechar 100% este tema. Bueno, doctora, muchas gracias a usted. Tan bonita la mano, usted. Muchas usted gracias. No tiene ni anillo ni nada, ¿no le gusta? No me gusta, me da alergia. ¿Verdad? Sí. ¿El oro le da alergia? Total. ¿Mala rica, sí es? Sí. Eso está bien, más sale barata la casa. Otra ustedes sigan en la televisora acá en la programación. Nos volvemos a ver dentro de 8 días con más personajes. ¡Chao!